Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no, no me digan que vienen cansadas en día lunes. No, con enfermedad. Ay, Buenas no. noches. Buenas noches. Eso pasa por salir noche y agarrar el fin de semana como si fuera el último. Eso pasa por acostarse muy noche y dejar que esa Rocío le iba a decir, no, pero a veces que alguien tenga el nombre así. ¿Está enferma? Sí, con... ¿Habló mal de mí, quizás? No creo. Nah. A lo mejor, ¿verdad? No, para nada. Diría mi mamá, es que Dios castiga. A usted lo va a castigar por los malos pensamientos. Ay, no, no, y no me diga que se puso a cantar, que por eso fue que agarró. No, para nada. Todo el Que fin se de semana ha estado así. de verdad, tanto así. Sí. Es que anda pegando fuerte. Yo estoy viendo que todos están ocupando mascarilla ya. Es que están andando gripes otra vez. Pero lo que yo no sé es si la mascarilla resultará, si de repente tendrá que ser igual como en pandemia, que la usábamos permanentemente. Pues ya la mayoría no la utilizamos, como ya no es obligación. Como si no es obligación, uno no cumple, ¿verdad? Sí, pero ahora estaba viendo yo que en todas partes donde iba, todos tenían mascarilla. Y curioso, una señora entró en una oficina sin mascarilla. Cuando salió, salió con mascarilla. O la obligaron o vio mucha enfermedad. Sí, espero que no nos haya visto a nosotros enfermos. Pero fíjese que tiene que ver bastante quizás con la gente, ¿verdad?, que le rodea a uno. A mí me hacen burla porque yo siempre ando alcohol, pero yo no alcohol gel, sino alcohol líquido, ando una botellita, siempre me ando lavando pero es que eso también anda en el aire. Bueno, siendo respetuosos con ustedes que ya están a la hora, vamos a iniciar. Y el tema de ahora es bonito, lastimosamente. No sé si el tiempo nos da para poderlo ver a profundidad, pero es sumamente bonito. Me encanta, yo creo que nos puede servir. El inconveniente puede ser que encontremos es que el material sea amplio, pero no importando eso. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre lo que son las estrategias de marketing digital. Este es un curso muy interesante que lo damos, ¿verdad? Mañana trataremos de ver ya como el desgloso de, no de las estrategias, sino directamente
¿Qué cosas realmente deberíamos tener construidas como emprendedores, pues, ¿verdad? Al final, si al final es eso lo que necesitamos. Por ejemplo, ahora me escribía una persona que quiere lanzar un proyecto y le digo yo, lo primero es saber qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Eso sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que uno quiere? Si uno tiene claridad sobre lo que uno busca, entonces no va a haber problema de identificación de hacia dónde va, ¿verdad? Si no sabemos hacia dónde vamos, entonces sí estamos en un serio problema, ¿verdad? En un problema muy difícil. Entonces esta noche trataremos de hacerlo así. Voy a tratar de bosquejar las estrategias de marketing digital, que es una avalancha, así completamente, es una avalancha muy grande, en un plano directamente que se pueda hacer procedimental, es decir, que tenga pasos, pero que también tenga como frutos. Y hay que presentar como las diferentes gamas que hay de las estrategias, y esa es nuestra agenda, ¿verdad? Presentar las estrategias digitales directamente y cómo estas en determinado momento se pueden impulsar en el emprendedurismo. Indudablemente, cada proyecto de emprendedurismo deberá ver cuál es el más aplicable a lo que realmente responde a su realidad. Algunos en este caso están directamente casados con Marketplace, ¿verdad? Indudablemente. Pero algunas otras, les soy muy honesto, las tiendas en línea, hay muchas tiendas en línea aquí en el país y en otras partes que dependiendo del tipo de público que tengan, así es en este caso la red que usan y también la estrategia que usan. Entonces, trataremos en este caso de bosquejar lo más sencillo, simple, para que de repente usted y yo podamos entender de qué estamos hablando. Déjeme entonces hablar un poco sobre las estrategias de marketing digital y poner el fundamento y la presencia en línea, que es tan fundamental para cualquiera de nosotros. Conocer las estrategias de marketing digital nos da un valor agregado, pero también describirlas, es decir, qué elementos son las que le componen, nos precisa ciertos elementos, como por ejemplo en el diseño de contenidos. Alguien me decía, deme tres requisitos de diseño de contenidos, pues depende cuál sea la intencionalidad, si es en este caso posicionamiento, si es expectación, si es en este caso circulación, si es, bueno, dependiendo de cuál sea. Identificar las estrategias de marketing digital es crucial y esa es una competencia mínima que debemos lograr. Es por eso que he tratado de bosquejar como las principales y proyectarlas hacia un punto definido, que es el área de emprendedurismo. ¿Cómo podríamos ocuparlas? ¿Cómo podríamos trazarlas? ¿Y cómo podríamos bosquejarlas? Trataré en este caso de ser lo más preciso sobre las mismas y poder en este caso puntualizar. Si ustedes ven, a mí me gusta mucho ser muy didáctico para presentar el esquema de una tabla permite visualizar, ya sea en forma lineal o en forma horizontal, los elementos que se distinguen. Si usted ve la primera estrategia de marketing digital, es una website. Algunos dirían, sí, pero yo no puedo construir una website. Hay un sitio que se llama Wix, así, Wix. Ese ya le da completamente todo, todo, ¿verdad? Todo para que usted pueda crear su website y poderla tener. Alguien me dijo hace como 2, 3 semanas, bueno, un poco más, estábamos viendo marketing digital, y yo mencionaba la website, la website, la website, y me dijo, yo no necesito website, porque mi tipo de público es diferente. Yo le dije, sí, tiene razón, pero va a necesitar de repente una website cuando usted quiera tener una amplitud de su segmento o mejorar
la presentación de su segmento sobre estructuras que de repente quizás no ha movido. Y una de las que da, en este caso, estabilidad en lo que es precisión de un movimiento emprendedor, de lo que es la estructura, es una website. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, porque define quiénes somos. No quiere decir que las redes sociales no puedan reunir esto, pero tiene elementos muy ejemplarizantes, es decir, puede en determinado momento representar aquella parte formal que nosotros necesitamos frente a segmentos que no los exigen. Por ejemplo, las tiendas en línea es una fragilidad que hemos encontrado. Normalmente hay un 25% de ventas que se pierden porque no hay un respaldo de un lugar específico a donde reclamar o a donde bosquejar una duda. Es decir, si el producto no me gusta y puedo devolverlo, no puedo devolverlo. Es el 25% de venta que se puede perder. Entonces, la website permite en este caso también una estructura en el imaginario colectivo de las personas un poco más bosquejado y me permite a mí pensar en este caso claramente en una estructura. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos definimos? ¿Cuál es nuestra misión, visión? ¿Cuál es nuestro ideario? ¿Cuáles son las posibles preguntas? Esos son como los contenidos que podíamos colocar. Yo acá he colocado un ejemplo de una tienda de un emprendedor que vende juguetes, ¿verdad? Juguetes en línea, ¿verdad? Un proyecto muy interesante para los que son coleccionistas. Y quiere usted crear también una tienda en línea, ¿verdad? Y la website le provee también. Wix aparece, no es que me esté pagando ningún incentivo. Wix tiene también dentro de sus añades, llaman algunos, o acompañantes, tiene la posibilidad de poder gestionar su pago, ¿verdad? Y hacerlo en línea directamente. Ellos tienen, le cobran un porcentaje, pero pueden, en este caso, colocar directamente el desembolso. Paso simple de lo que debería de ser. Piense en un nombre para su tienda. Eso es lo primero, dentro de una website. Elija una plataforma de cómo quiere ser presentada. Y ahí yo puse dos, ¿verdad? WordPress es una de las más conocidas. Wix estoy recomendando. Para mí Wix es una mejor plataforma. WordPress es un poquito más amigable en algunas áreas, pero no tantas como Wix. Wix provee, es muy sintética Wix, es decir, muy simple. Y al final, pues nos proporciona una estructura fotográfica, una estructura descriptiva y una estructura programativa, ¿verdad? Que son importantes. Es decir, descriptiva, fotografías, videos, todo lo que usted quiera. Hay una estructura muy programática de lo que usted puede colocar. El otro elemento de Wix, es decir, WIX, es que Wix le provee la plataforma para los móviles, ¿verdad? Cuando armamos una página web, ciertamente se puede ver a través de los buscadores nuestra web, pero hay un formato específico directamente, ¿verdad? Asociado a solo poder verlo a través de lo que es nuestros dispositivos electrónicos, ya sea a través de la planificación que nosotros tengamos de cómo exponer nuestras estructuras. Es importante un poco establecer. Esto se llama el responsive, ¿verdad? El responsive. ¿Cómo es que la estructura está visualizada para un celular? ¿Qué resultados podemos esperar? Más personas van a ver, en este caso, lo que pueden comprar en línea. Eso es un segmento un poco más ampliado. Y hay que asegurarnos que no sea fácil de usar la web. La web no debe ser algo difícil. Por ejemplo, siempre nosotros recomendamos no colocar un video de inicio porque no va a cargar. Alguien que tenga un internet muy frágil no va a cargar.
Normalmente hay algunas páginas que colocan un video para poder abrir, en este caso una web, y es lo peor que puede hacer. La gente no va a esperar más de tres segundos. Cuando vea que no lo puede abrir porque pesa mucho, pues se va a ir. Entonces, la primera estrategia de marketing digital, yo se lo recomiendo para que tenga una estructura más formal, es una website. Le da estructura, le da un orden lógico, le proporciona seriedad, le proporciona sobriedad, le proporciona estructura, le proporciona posicionamiento, le proporciona en este caso seguridad, establece el ideario, su política, describe quién es. No quiere decir que no lo pueda hacer en las redes sociales, pero esto da una estructura de, el formalismo establece un anclaje. Cuando hay un formalismo, hay un anclaje psicológico y preciso, que a veces es importante. Recuerda el dato que le di, 25% se pierden en las ventas cuando hay una tienda que únicamente es online. Es decir, ¿a quién le puedo yo reclamar? Usted dice, no, ahí hay un número, hay un WhatsApp, le puedo escribir. Sí, pero si la persona de repente no quiere hacer el cambio, pues de repente podría ser una problemática. Entonces, en la website es, para este servidor, es una sugerencia que debería usted tomarla en cuenta. No es difícil, no, usted mismo lo puede hacer. No necesita un dominio, es decir, el dominio es la dirección www. En este caso, ellos se los proporcionan gratuitamente. Claro, va acompañado del nombre de, por ejemplo, si es Wix, va acompañado del nombre Wix. Si quiere comprar un dominio que solo diga el nombre de la compañía, también no es algo caro. Se paga alrededor de $60 al año por tener, por ejemplo, si usted quiere llamarle, no sé, ¿verdad? El espacio de Dora Elizabeth, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? El espacio de, o ponerle www.marvinalfaro.com. $60 más o menos cuesta. Pero si usted dice, no quiero invertir en eso, sino únicamente que esté la website, pues automáticamente ellos le proveen un dominio que va indudablemente el nombre de ellos, ¿verdad? Eso es indudablemente entrelazado para dos motivaciones. Uno, para relacionar que ellos en este caso están ligados a esa estructura, y dos, para que obligarle a usted a comprar también un dominio. El dominio es la dirección que escribimos para una website, ¿verdad? La segunda estrategia de marketing digital que debería de considerar es la de contenidos. Y este de contenido es muy profunda. ¿Por qué? Porque agarra siete, más o menos siete líneas, por lo menos la que yo sugiero son siete, pero pueden ser más, de cómo poder establecer formas de transmitir lo que yo hago. Marketing de contenidos es una forma de cómo yo puedo crear contenidos para poder llamar la atención de la gente que me ve. Contenidos que tengan íntima relación con lo que yo hago, con lo que ofrezco y con lo que establezco. El marketing de contenidos está establecido como un engage, claramente. Por ejemplo, un Reels que me diga, basta ya de tortura. La tortura es uno de los hechos más graves de la historia. Es por eso que debe de dejar de usar el jabón, ¿verdad? Y menciona usted el jabón. Se dice, qué locura. Eso es marketing de contenidos. Es un engage que pueda utilizar. Cinco cosas que nadie más te las ha mencionado y yo te las puedo proporcionar. Es una estructura de contenidos, ¿verdad? Marketing de contenidos tiene mucho que ver con el engage, pero también con el contenido que yo puedo hacer. Déjame precisarte tres elementos de resiliencia cuando has pasado por un proceso emocional. Yo estoy construyendo ahorita un tutorial sobre eso, sobre la resiliencia, ¿verdad? Me la han pedido una empresa. Entonces, es un atractivo de cómo hacer que la gente en determinado momento pueda escucharle, pueda verle y pueda gustar de lo que usted publica, ¿verdad? A través de sus redes. Recuerde que es marketing. Marketing es una tendencia. La tendencia en este caso que proviene de la mercadotecnia. Esa es
la disciplina a través de la cual nace y se establece un contenido particular en donde puede decidir usted el nombre, puede decidir usted la figura, el color. Yo juego mucho en las redes sociales, por ejemplo, en TikTok juego mucho sobre los filtros que ocupamos, algunos filtros son de colores, entonces eso de repente puede ayudar. Yo pongo un ejemplo ahí, si alguien es aficionado a algo, podría crear un video sobre lo que es aficionado. Podría crear usted, para aquellos que están en una línea, aunque aquí veo quizás personas que no son, su público sería los videojuegos, pero podría ser, por ejemplo, alguien que esté vinculado a la parte jurídica, contable, podría crear en este caso un video. No necesita ahora usted tener un estudio para crear un video, solo necesita tener las aplicaciones en este caso necesarias. Por ejemplo, una aplicación que debería tener en su teléfono, que yo se la recomiendo, creo que todo es CapCut, ¿verdad? CapCut. Es una aplicación muy bonita, ¿verdad? Muy sencilla, donde puede editar completamente sus videos. Si no es que lo puede hacer directamente, lo graba, por ejemplo, en TikTok, los puede grabar ahí y no los publica, sino que en este caso los baja directamente. CapCut es una aplicación muy buena, yo la recomiendo. Puede, en este caso, crear un tema sobre lo que usted hace. Por ejemplo, yo estoy creando en este momento, ¿qué hay detrás de la vida de un profesor? ¿Verdad? Yo, una de las varias facetas que yo tengo es ser profesor, un catedrático universitario. ¿Qué es lo que hay detrás? Creo que le encantaría a alguien de repente ver cómo se prepara un examen, cómo se prepara una clase, cuál es la estructura, grabar un poco las reseñas, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, cómo se graba en este caso los videos y luego subirlos, ¿verdad? Indudablemente eso le puede interesar, puede ser un engage. Ser consistente en la publicación, de darle continuidad, le permite tener posicionamiento. Si usted solo publica una vez, allá a los 15 días, no va a crear posicionamiento. La métrica comparativa, por ejemplo, en redes, en este caso, ronda las cinco publicaciones en semanales, ¿verdad? Cinco publicaciones en cualquiera que sea, ¿verdad? Las establece directamente. Entonces, el marketing de contenidos, una de sus fraguas es mostrar cómo cada uno de estas estructuras pueden mostrarse directamente y vincularse, ¿verdad? En cada una de las áreas. Por ejemplo, otro elemento de marketing de contenidos podría ser mostrar directamente lo que puede resultar si toman el servicio que ustedes tienen o si obtienen el producto que ustedes están ofreciendo. ¿Cuál es el resultado? El marketing de contenidos tiene una de las líneas, que es resultante. ¿Cuál es el resultado? No sé si usted ha escuchado algunos pequeños videos ¿de qué? De 7 segundos. Si tú estás conmigo en la charla motivacional que estaré, sabrás qué es salir de la ansiedad. Y si usted dice, usted está pasando por la ansiedad, es un público que está pasando por la ansiedad, usted dice, yo quiero saber. Es para un segmento específico, es para un público específico, pero indudablemente el contenido tiene mucho que ver. Entonces, los contenidos están relacionados al segmento al cual usted quiere atacar. Por ejemplo, si alguien acá está directamente relacionado a un público netamente comercial, por ejemplo, netamente comercial, debería de establecer cuál es el resultado, la calidad de lo que vende, el precio de lo que vende, el establecimiento de la vinculación o, por ejemplo, el respaldo suyo es importante. El respaldo es crucial, vital, indiscutible y eso le va a permitir tener una clara referencia. Marketing de contenidos establece también que el poder establecer el vínculo entre usted y quien le ve le permite tener mayor cercanía. Como por ejemplo, decir quién es Marvin Alfaro. ¿Verdad? Normalmente yo no hago eso porque al público con el cual interactúo le interesa más el mensaje
que puedas tener. Yo me he segmentado, he creado un nicho y he creado una tribu que le interesa únicamente un mensaje que yo transmito. En las otras cuentas, pues son las marcas, ¿verdad? Cuando hacemos un experimento, por ejemplo, una marca directamente de sopas. Yo recuerdo que decía sopa, 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 sopa. Y pasaba a decir más o menos 12 segundos, sopa, sopa, sopa. Y recuerdo que cuando lo terminaba, eso era todo. Los comentarios era, todos decían sopa, 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 sopa. Indudablemente eso tiene mucho que ver con un espíritu de contenido de repetición. Una de las fraguas del marketing de contenidos es la repetición constante. Se llama conductismo. Si yo repito, repito, por ejemplo, usted debe repetir de quién está hablando. Si está hablando de su empresa o está hablando de su proceso, pero nunca se olvide a saber de quién estamos hablando, tanto al inicio como al final. En este caso, visualizar, en este caso, su logo, ¿verdad? Ya sea en la entrada o en la salida. Las diferentes escaletas a través de las cuales podemos tener. Bueno, dejo ahí un poco el marketing de contenido, me faltan como cinco más de marketing de contenido, pero es importante. Publicidad en las redes sociales. Es importante la publicidad. Hay que invertir en publicidad. Si nosotros queremos tener posicionamiento, hay que invertir. Indudablemente, aquí se enlaza lo que se llama, ¿qué es la intencionalidad de lo que yo busco? Si la intencionalidad es puramente comercial, indudablemente usted tendrá que invertir. Por ejemplo, alguien veíamos esta semana para conseguir, en este caso, él vende cursos y mirábamos el promedio de lo que tenía que invertir en el mes. Él invertía $2,000 en publicidad, es decir, en este caso, pautar $2,000, pero indudablemente en los cursos que él obtenía en cerca de 2 meses sacaba tres veces más eso. Es decir, no era una problemática. Todo lo contrario, generaba un engage directamente. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo ahí. Imagínese que usted es un emprendedor, que lo es, que vende ropa de moda y quiere usted que las personas conozcan su tienda. Tendrá que crear una cuenta de Instagram, Facebook para su tienda. La fanpage son excelentes, engage directamente. Yo tengo un problema serio sobre esto y estoy tratando de descubrirlo. Las fanpage son elementales. El problema que yo tengo con una de las que yo estoy creando es que mi perfil, por el tipo de público el cual está alimentado, no es fanpage y tiene mayor posicionamiento. Es por el tipo de público que se llenó. Pero para poder generar un proceso de publicidad, tenemos que crear una fanpage. Va a estar amarrada indudablemente a un perfil, ¿verdad? Entonces, usted va a determinar qué es lo que quiere compartir. Si fotos, qué es lo que quiere, si un reels, ¿verdad? Por ejemplo, los reels son los que tienen mayor alcance. ¿Qué es un reels? Es un video muy corto, ¿verdad? Un video muy corto. Algunos me dicen, ¿cuántos? Bueno, depende de cuál es la intencionalidad. Yo he estado viendo esta semana reels de 3 segundos. Uno, dos, tres, y ya se fue directamente. Entonces, y crea en este caso un engage. Para poder crear esto, usted necesita tener un video con una imagen claramente establecida y luego segmentar claramente el público al cual está. Eso lo vemos en marketing digital. Segmentación, luego lo hacemos en un nicho, lo establecemos en una tribu, le hemos visto las tres tipologías y con eso la gente de repente podemos pautar. Por ejemplo, yo pauté en una de las cuentas, en las cuentas personales no, nunca he pautado, pero en las que son de laboratorio, pauté para aquí en San Salvador y para Querétaro, en México. Indudablemente. Hay una interacción, ¿verdad? Hay que buscar cuál es la intencionalidad. Quiero vender, quiero interacción, quiero que me conozcan. Hay momentos en los cuales la publicidad es de mantenimiento. Solo quiero que me conozcan. Cuando alguien quiera hacer
en este caso, uso de mi servicio, me tenga claro cómo era aquella tienda que se encargaba. Ahí está claramente estableciéndose. O si usted quiere vender, el impulso de la venta tiene que estar a través del llamado de la atención. Tenemos claramente el inbound marketing, que es la atracción, ¿verdad? Luego lo convertimos, ¿verdad? Lo fidelizamos y por supuesto hacemos que esto sea un proceso más sistemático. Déjeme un poco avanzar en este caso en email marketing. Normalmente la gente desprecia lo de email marketing, pero hay un segmento específico que si lo apetece, hay una clara relación de segmento directamente hacia un email. Y eso se captura normalmente cuando usted hace el llamado de atención, captura su teléfono y su correo electrónico. ¿Por qué? Porque los correos electrónicos normalmente están enganchados directamente o generados a través de lo que son sus cuentas y sus números. Dos formas de cómo podemos en este caso restablecer una cuenta, ingresar a una cuenta, es a través del correo electrónico y a través, usted me dice, sí, pero no veo los contenidos, probablemente. Pero hay un segmento que sí lo ve. Ese segmento no es despreciable. Es un segmento con capacidad de compra. Habría que establecer qué vínculo puede ser el que tenga con lo que yo vendo. Usted me dice, no tengo nada que vender. Habría que establecer. Ropa de niño tiene vinculación. Argumentación jurídica tiene vinculación. Además, en el caso de los lados de lo que es email marketing, tiene tres elementos importantes. Hay un alojamiento automático, ¿verdad? Que cuando uno busca el correo, es como cuando le envían a uno el estado de cuenta, se lo envían ahí, ¿verdad? Uno puede encontrar. Segundo, hay un envío directamente de información un poco más desplegable. Y probablemente pueda existir una visualización mucho más amigable que el de las redes sociales. ¿Por qué? Porque le permite leer, porque le permite establecer un vínculo mucho más. Es un público probablemente no tan interactivo como una red social. O sí, también interactivo con una red social, pero en un contexto diferente. Y el email marketing es fundamental para poder crear segmentos a los cuales de repente nosotros ni pensamos en venderle. La optimización de los motores de búsqueda. Si usted en este caso piensa que las palabras que coloca en sus redes sociales, por ejemplo, la descripción que usted pone de Facebook, Instagram, TikTok, hoy X, antes Twitter, ¿verdad? Snapchat, todas las que ustedes quieran, ahora en este caso puede ser una búsqueda que hagan directamente. Entonces, las palabras son claves, las palabras claves como jurídico, servicio, personalización, rapidez, ¿verdad? Me acuerdo que cuando hace como año y medio, alguien me hizo una prueba muy, que me quedó en un aprendizaje muy propio. Yo le dije, ando buscando tal cosa y me dijo, búscalo en TikTok. ¿El qué? Sí, hace como un año y medio. Quiero ser muy honesto. Y coloqué las frases. Y rápidamente me salieron, en ese momento estaba de punta, ¿verdad? Saliendo muchos tutoriales y me salió un tutorial. Necesitaba un tutorial. Me salieron una cantidad de tutoriales. Yo iba a buscarlos a YouTube, pero en TikTok me salían mucho más instantáneos de cómo poderlos precisar. Indudablemente la búsqueda se hace a través de palabras claves. Hay que personalizar las palabras. Las palabras son importantes, ¿verdad? Es por eso que hay que compartir claramente qué elementos son aquellos que puedan generar esas palabras. Por ejemplo, crear un blog es una de las particularidades que alguna gente desprecia. Dice, ah, a mí no me gusta, a la gente no le gusta leer. Sí, pero puede ser que a través de ese engage usted pueda tenerlo. Conozco en este caso tres redes sociales que hoy exactamente. Hoy las estaba viendo, a ellas les gusta escribir, pero han colocado las palabras claves en su, en su bio directamente y a través de eso lo buscan.
Y si no, lo buscan a través del mar del Internet. Eso va a permitir generar un enlace, generar un vínculo, generar una atracción para que más personas puedan encontrar el servicio o el producto que usted está vendiendo. Hay un tema muy sensible que se llama, una estrategia, mejor dicho, marketing de influencer. Algunos lo recomiendan, algunos no. Le voy a ser muy honesto. Tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Pero el marketing de influencer sí da resultado. O sea, da resultado. Por ejemplo, imagínense si usted es una tienda de juguetes educativos y quiere pedirle a un influencer que hable sobre un producto, ¿qué es lo que hacen algunos? Les envían el producto o el servicio, ¿verdad? Y que hable sobre el producto o servicio. Les envían y le piden en este caso que muestren en su canal, en su red, el producto, ¿verdad? Se lo regalan ustedes, ¿verdad? Se lo regalan. Y eso es una colaboración. Por ejemplo, los hoteles hacen bastante eso. Invitan al influencer que pase, en este caso, una noche o 2 noches, y él hace un reels, una historia, una colocación en su bio, ¿verdad? Directamente, en todo lo que es su splash, y claramente lo establece. Alguien de repente puede ser que me dice, mire, no estoy muy de acuerdo. Sí, hay algunos que tienen tarifa. Hay algunos que otros que no. ¿Verdad? Yo conozco muchos que no tienen tarifa, únicamente les interesa que un ganar-ganar. ¿Verdad? Tenemos acá un youtuber, ¿verdad? Que ya no hace videos, pero monetiza enormemente sus acciones a través de YouTube, ¿verdad? Indudablemente es crucial. Publicidad de pago por clip. Ya déjeme, ya ahorita voy. Ya vi 2 mensajes ahí propios. Déjeme ver un poco los mensajes. Ok. Me pregunta en este caso, ¿cómo se hace para contactar al influencer? Normalmente los influencers, usted en la parte del bios, después de la descripción, aparece ahí el contacto. O aparecen, en este caso, ellos dejan normalmente, o simplemente le envía un mensaje y le dice que quiere, en este caso, por ejemplo, usted tiene un producto suyo, se lo puede ofrecer, no es necesario que le pague. Algunos sí, en este caso, piden paga, ¿verdad? Piden paga directamente, no piden, en este caso, un canje, sino que piden paga. Déjeme ver el otro mensajito. Ah. ¿Cuánto es lo que puedo valorar el trabajo? Bueno, exactamente, las tarifas de ellos aparecen por menciones. Normalmente, dependiendo de cuánto es los seguidores que ellos tienen, ellos en este caso establecen. Por ejemplo, conozco una persona que tiene alrededor de 300 mil seguidores y, por ejemplo, para una estadía en un lugar que vale $200. Pues sé que son 3 menciones en la semana, son alrededor de 2 publicaciones o un Reels, ¿verdad? Que ofrecen directamente. Y el último, que ustedes me están acá. Ah, ok. ¿A quién se le puede considerar un influencer? Bueno, hay tres maneras de considerar un influencer: la cantidad de seguidores, la interacción que puede tener. Y por supuesto, ¿qué es lo que realmente está generando en tendencia? ¿Verdad? Eso es importante. Yo estoy viendo que hay algunos que se dedican a eso, ¿verdad? Claramente. Hay gente que monetiza eso y se están volcados directamente. Marvin, eso no es descubrimiento, sí. Pero le voy a ser muy, muy honesto. Aquí en el país se monetiza mucho eso, pero por el doble sentido, por contenidos un poco frágiles en su estructura. No voy a cuestionar yo el contenido, pero sí están monetizando. Conozco de personas que transmiten en vivo en YouTube y claramente están viviendo de eso y crean controversia, crean completamente todo eso. Hay que diferenciar, porque yo eso es lo que estoy viendo, hay que diferenciar qué es un influencer, pero también qué clase de influencer usted necesita para que le anuncie, porque si usted necesita un influencer que tenga en este caso relevancia con el público que usted tiene,
indudablemente tiene que buscar a alguien que esté acorde a lo que usted busca. Yo trabajé hace unos años con una funcionaria y querían llevarla a un programa que salía en una cadena de televisión acá, ¿verdad? Que ya era nocturno el programa, ¿verdad? Una persona que era muy dada al doble sentido y ella era una funcionaria de segundo grado, es decir, elegido por la Asamblea Legislativa, y cuando el jefe de comunicaciones había, o jefa, había decidido que sí, ella me llama y me dice: ¿Usted qué piensa? No, ni pensarlo, porque ese contenido no va con lo que usted va. No hace claridad. Indudablemente no es que uno desprecie, sino que debe de saber con lo que hay concordancia con el marketing de influencer, ¿verdad? Es decir, un influencer indudablemente maneja una temática. Por ejemplo, hay unos que se especializan solo en aconsejar a qué lugares van, qué tipo de productos, la experiencia que se vive. Yo tengo un amigo en este caso que anda directamente en una moto, ¿verdad? Él anda conociendo. Hoy estaba viendo que hay dos personas, dos exalumnos que se han especializado en caminatas nocturnas, ¿verdad? Andan en este caso transmitiendo en vivo por los lugares donde antes era difícil. Es decir, hay que saber qué es lo que usted, qué tipo de servicio, tipo de producto. Si usted dice, no, no tengo ningún problema, perfecto. Que sí hay posibilidad de que se den a conocer, sí, sí hay. Honestamente, sí. No puedo negar yo que alguien no pueda generar una venta a través de eso, sí se puede. Y se está haciendo y se va a hacer, indudablemente. ¿Por qué? Porque vende, porque la gente le gusta observar. Aunque usted no lo crea, hay gente que realmente le gusta elementos que probablemente no coincidimos con algunos. Pero el que yo no coincida, no puedo decir, no, eso no sirve. No, pues vende. Bueno, vende. Por ejemplo, hace unos 6 meses una venta de algunos productos quería agenciar a un influencer y el dueño es muy amigo, me dice, pues sí, él está muy posicionado, solo que sí, debes de saber que su público es un poco 3X, 4X, ¿verdad? Es muy explosivo en lo que dice, ¿verdad? Indudablemente lo contrató, pero no obtuvo los resultados necesarios. ¿Por qué? Porque probablemente no fue la hora específica, hay que estudiar también de repente si el influencer de repente está con un público determinado que pueda generar una compra. Puede ser que esta gente que le esté viendo no pueda comprarle porque no sea el público inmediato, ¿verdad? Bueno, creo que los tres que me piden en este caso que así por privado pueda tenerlo. Publicidad por pago de clip. Esto era como cuando a los profesores a los que empezamos como tutores virtuales nos evaluaban por clip, ¿verdad? Es decir, interacción. Es decir, las personas que compran en línea pueden, en este caso, generar una interacción directamente a través de la vinculación que hace con el clip, ¿verdad? Es decir, Google, en este caso, tiene una línea clara de cómo realizar una compra en línea y esto que aparezca a través de un proceso de interacción. La interacción, independientemente de cuál sea el proceso en el cual estemos, la interacción, en este caso, hace que cualquier algoritmo, sea de Instagram, sea de Snapchat, sea de Twitter, ex Twitter, ¿verdad? Hoy ex Facebook, esa interacción hace que la visualización sea mucho más plegable, es decir, sea mucho más generable. Si usted crea anuncios con fotos en donde hay un atractivo claramente y va a generar una cantidad de likes y comentarios, indudablemente esa interacción del clip le va a configurar a que se posicione. Indudablemente esto puede estar relacionado claramente con colocar un promocional, ¿verdad? Es decir, un anuncio a través de una fotografía, a través de un video que usted haga y pueda generar clips, ¿verdad? Directamente. La publicidad por pago, por clip, indudablemente algunos le llaman PPC, pero indudablemente estamos hablando de controlar tus gastos a través de ajustar palabras claves, generar esa interacción que necesitas. Hay un amigo que pauta él $14
pero genera en este caso los clips necesarios que le retribuyen la monetización, como por ejemplo, utiliza palabras como todo El Salvador siempre es muy y deja la palabra y la gente contesta y eso le genera a él una clara interacción y genera una monetización de lo que él de repente ha invertido, le sale enormemente, ¿verdad? Yo le soy muy honesto, he visto mucho, estoy conociendo los cambios que hay. Acabo de ver a una especialista exactamente antes y después de la pandemia, especialista en marketing digital en Miami, exponiendo las variantes gigantes que hay en este momento. Es decir, los subes y bajas que puede generar de repente los algoritmos y cómo puede ser visualizado. Y eso indudablemente es, no hay una fórmula mágica, pero sí hay una fórmula a través de la cual se pueda visualizar. ¿Que sí se puede tener visualización? Claro que sí. Por ejemplo, la credibilidad de los influencers, de decirle, vayan por favor, sigan esta cuenta, sí puede haber. Sí puede haber. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho poder de convocatoria. Yo tengo una clasificación de influencer que ellos únicamente utilizan eso. Por favor, sigan esta cuenta. Vayan y sigan. Y ahí alrededor, por ejemplo, aquel día estaba viéndolos en este caso en vivo y fui rápidamente, vi cuántos tenía. La persona tenía más o menos como 1.000 seguidores. Cuando él hizo el llamado, o sea, llegaron que 250 más o menos o 225 seguidores más al hacer esto. Marketing de video, rápidamente, está de moda en este momento. Marketing de video es el que inteligencia artificial está ocupando, pero en gran escape. Yo estoy, si ustedes ven en la tabla, hay ejercicios, pero estoy tratando de explicarle lo que la estrategia se establece. Marketing de video es una estructura claramente de inteligencia artificial que la está utilizando muy claramente a través de grabar un video, por ejemplo, es la primera, y ese video seccionarlo con los mejores espacios y crear mini videos y que con eso pueda tener usted contenido para una semana, ¿verdad? Automatización de marketing, si ya me di cuenta por ahí con el tiempo, automatización del marketing. Esto habla de la configuración que yo puedo tener a través de un software para poder controlar los correos electrónicos, enviarles correos electrónicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un software que se llama Genesis. Les envía, en este caso, tanto se puede controlar a través de los bots y a través de los correos electrónicos, cumpleaños, notificaciones, envíos automáticos. Usted lo sabe, los saludos que se pueden tener. Y por supuesto, al final llegó con la analítica de la web. ¿Qué es esto? Google Analytics. Indudablemente estamos hablando de configurar un sitio web donde me proyecte, en este caso, números y gráficos para tomar decisiones de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, creo que ha sido así como una avalancha, ¿verdad? Directa de un montón de cosas. He tratado de bosquejar lo que en 6 meses se puede dar, ¿verdad? Directamente. Algunas, le soy muy honesto, por ejemplo, aquí tengo yo, en este caso, ahora lo estábamos viendo, el establecimiento a través de alguien me preguntaba por qué no le daba a esta persona los datos que buscaba. Por ejemplo, claramente, solo déjeme acá. Claramente, por ejemplo, en Instagram nos da la posibilidad de establecer un vínculo a través de la cantidad de interacción que tenemos. Por ejemplo, yo me he quedado explorando interacciones directamente a través de historias. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría entenderse ahora como una historia? Contrasta con todo lo que nosotros a veces hemos entendido. A veces puede ser un engage, por ejemplo. Un enlace ahora puede generarme mucho más interacción que lo que yo puedo hablar a través de algo. Colocar un enlace y decirle, encontrarás acá las 3 palabras que necesitas para salir de tu depresión. Si eso lo conecto y conecto el enlace, eso me genera mayor interacción. Y, por ejemplo, directamente, todo lo que son respuestas automáticas para toda la red están dadas ya claramente a través de los famosos chatbots, ¿verdad?
que pueden estar vinculados a través ya directamente de lo que yo puedo decir a través del chat GPT, lo que ha salido en Bard, lo que ha salido en Bing, ¿verdad? Cómo controlarlos, la productividad y todo eso. No sé si he sido muy, muy rápido, pero es que el tiempo, ya casi me comí los 50 minutos, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Pero me he comido así como un poco los minutos. Es que fíjese que hemos estado, por ejemplo, recibiendo un curso de todo lo que es inteligencia artificial, y le soy muy honesto, me mueve un poco el piso, porque algunas cosas que entendíamos como diseño, productividad, video, página web, código, contenido, presentación, es totalmente desmarcado de aquí a unos meses. Por ejemplo, Rugby, Duraval, Copilot, Opus, o sea, todos estos empiezan con una gama claramente establecida de cambios que van a haber. No obstante, el emprendedurismo tiene que valerse de aquellos que son gratuitos. Sencillo. De los que los chavos son gratuitos y hay que establecer. Consejos finales, tres consejos. Verifique en la web cuáles podían ser más atractivos para usted. Uno. Dos. Establezca qué es lo que usted quiere, vender o visualizar. Usted me dice vender. Bueno, entonces vámonos por la venta. Entonces, nunca se le vaya a ocurrir colocar un producto sin colocar cuánto vale. Eso es el peor pecado de marketing, que en este caso no coloque una venta. Es lo que me va a decir un community manager. Yo quiero que me mande un DM, sí, pero de los DM ya le he demostrado que de 20 que me envíen, uno probablemente va a generar la compra. Comprobadísimo. Preguntas, queridos colegas, amigos, ¿verdad? ¿O con qué se quedan? ¿Qué creen que es importante? Empecemos en este caso. Carla Sofía, no se me esconda. ¿Con qué se queda? No me contó. Y me la La hacía veo de nuevo allá para lejos atrás. en la cámara. Pues, bueno, me quedo con todo, pero la verdad que yo también era de las que creía de la creación del sitio web. Sentía yo que ya había quedado desfasado. Pero digamos que en una tienda en línea sí es importante, o quizás para mostrar información de la empresa que tenemos, a veces, por ejemplo, se publica en Instagram y se ve todo así desordenado, pero si hay una web, siento yo que ya las personas tienden a como a ubicarse más sobre nuestra empresa. Y lo he dicho claramente. Por ejemplo, yo pregunté a tres personas por qué no habían comprado. Yo compré unos productos, por ejemplo, compré un inflador de llantas de la camioneta. Yo dije un día que me quedé, lo voy a comprar. Y me dice, y yo le digo a un amigo, ¿por qué no lo compraste? Ah, es que no tiene respaldo. Como, no, si está en la tienda en Instagram. No, pero ahí solo aparece el WhatsApp y aparece el envío. Yo no voy a comprar así. ¿Cómo me va a mandar algo a alguien y no va a tener respaldo? Entonces, la website es un respaldo. Probablemente alguien me diga, sí, pero generación Z no, quizás milenio no, pero sí es respaldo, sí es respaldo. Medición en este caso claramente establecida, ¿verdad? Sí, pues yo creo que quizás precios quizás no, en el caso, aquí me hacen una pregunta, quizás no. Quizás aproximaciones sí, o dependiendo del cliente, ¿verdad? Porque el caso de ustedes es un poco más complejo, la persona que me está preguntando, el caso de ustedes es un poco más complejo. Por ejemplo, es sencillo, ¿cuánto cuesta una compraventa de un vehículo? 10, $15, ¿verdad? Indudablemente esas cosas probablemente son obvias. Pero más que proyectar el precio, en el caso del servicio, es la transparencia y la credibilidad. Eso es importante. Esa es crucial. Por ejemplo, yo prefiero perder a alguien, perder el dinero y no perder a alguien, porque la credibilidad en determinado momento no puede recuperarse. No puede recuperarse. Es como, por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, voy a señalar esto y voy a señalar, le digo, no lo hagas, porque va a haber un día que tú vas a querer
que alguien no haga eso contigo. Tienes que sembrar. Yo soy del pensamiento que hay que sembrar porque uno en el futuro va a necesitar, ¿verdad? A veces yo soy de ese pensamiento, no sé si usted, pero yo soy del pensamiento que hay que tener más cautela, ¿verdad? Tener más cautela por la credibilidad. En el caso del servicio que me preguntan acá, sería más que precio, credibilidad. ¿Qué ofrecen? Más que el precio, ¿qué ofrecen? Credibilidad, disponibilidad, acceso, qué es lo que realmente tienen directamente, ¿verdad? Señorita Francia, ¿con qué se queda? Hola, creo que la creación también de una tienda en línea es, bueno, las dos cosas son vitales, pero también es importante por lo que usted decía de que muchas veces queremos ver si el producto es real, si tiene alguna clase de respaldo, garantía y todo eso. Entonces, todos los temas que tocó del plan de marketing es bien interesante porque definitivamente tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Tal vez no todo de un solo, pero sí poco a poco. Literalmente ir haciendo un análisis de cada apartado que usted dio para poder ir formando una idea concreta al final hacia dónde queremos llegar. Y creo que la finalidad de esto es darnos cuenta de que el mercado digital es importante, bastante importante, porque hoy creo que todos nos movemos a través de ese medio, ¿no? No, yo creo que no hay nadie que no consulte Google, Facebook, Instagram, entre otras plataformas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta para que poco a poco sea lo que estemos haciendo de proyectos, lo vayamos implementando en el transcurso del que va, hacia cuánto tiempo lo queremos proyectar, ¿verdad? Así que, interesante, muy interesante. Y tiene razón en este caso la señorita Francia. Por ejemplo, yo he sido un pregonero de que hubo un momento que era face to face, ¿verdad? La gestión directamente. Ahora es one to one, ¿verdad? Efectividad claramente en la venta. Pero sin quererlo, yo decía que no se debería, pero yo mandaba el catálogo de lo que yo ofrezco. Y eso es parte de la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me decía, mira, me recomendó fulano y me dice que tú certificas sobre tal área. Ah, sí, pero quisiera saber un poco más. Entonces yo le enviaba a través del WhatsApp, le enviaba el catálogo. No obstante, esa estructura ya está ahora, ¿verdad? Vinculada a través de un perfil claramente establecido de WhatsApp Business, a través de gestión directa, ¿verdad? Y eso puede establecerse muy claramente. Bueno, quiero en este caso decirles dos cositas. El día de mañana veremos claramente qué elementos son cruciales para los emprendedores. Por cierto, mañana es la última clase que tenemos, pero no la última vez que nos vamos a ver, ¿verdad? Yo esperaría, ¿verdad? Y que se me, y se me, que si nos vemos, por supuesto, por lo menos nos saludemos. No, mañana vamos a tener un par de sorpresas. Le prometo en este caso tener una estructura un poco más apetecible. Ahora hemos corrido un poco porque indudablemente es importante despertar, más que conocer en esto, hay que despertar el interés. Yo le decía a alguien ahora, quien no se le despierta el interés, entonces no, creo que decía algo claro la señorita Francia, no podemos en este caso invalidar que el mundo digital está acá. No lo podemos evitar. Es como que usted me diga, publiqué algo y lo voy a borrar, ya quedó la huella digital. Hubo alguien que tomó una captura, o alguien que, además, aunque usted lo borre, siempre queda en la huella digital. Ahora estaba haciendo yo un proceso y en el proceso me piden cuáles son mis redes sociales. Claramente me piden cuáles son mis redes sociales. Es decir, vinculación directa, ¿verdad? Vinculación directa, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Bueno, espero verles el día de mañana. De verdad, para mí es un honor siempre estar con ustedes compartiendo, sobre todo motivación sobre los proyectos que tengamos. No hay proyecto fácil, no hay cosa. Lo fácil no es la mejor apuesta. La apuesta es la construcción del poco a poco, de la estructura de poco a poco. Siempre la credibilidad se construye y basta así con a veces con votarla, ¿verdad? Entonces, siempre cuando haga una opinión, cuando alguien me pide a mí una opinión sobre un servicio y no es muy bueno, yo le digo, quisiera que mejor que alguien más te diera la opinión porque no la tengo muy certera. Entonces, porque de repente eso es un boomerang, ¿verdad? Que se vuelve. Entonces, normalmente
Cada vez que alguien me dice, califique mi servicio, ay, digo yo, tengo, para mí es como, ¿por qué? Porque me pasa a mí. Mire, aunque usted no lo crea, yo esa ley, la ley de la siembra y la cosecha, yo la creo. Así como yo hago, así me hacen a mí. Recuerde usted bien, así como yo hago, a mí me hacen también a mí. Yo lo tengo, pero más que comprobado. Más que comprobado. Entonces, casi siempre cuando bueno, alguien me decía, recomendame, te pongo 10 ya. No, pero te pongo 10 ya. O sea, yo realmente en ese tema soy muy, muy intervencioso. Tenés que hacerte tu autocrítica. No todo está bien. Alguien te puede poner 10, pero no todo está bien. La autocrítica es la mejor de las que todos. Es la mejor exigencia. Entonces, les veo mañana. Un abrazo. Buen provecho para quien está comiendo ahorita ese sándwich que acabo de ver por ahí, aunque me apague la cámara. Es muy rico, ¿verdad? Feliz noche, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.